Aquí no hay fuente de casi de trabajo, sino lo que se pica caña. Yo tengo 5 muchachos aquí, está pasando mucho miseria, porque toda gente viene para acá, para la casa, gente aquí, nadie no quiere. Pobreza, miseria, cansancio y la piel cicatrizada son como manchas indelebles en los rostros de cientos de habitantes de algunos bateyes en la zona este del país, en especial en las provincias de Atomayor y San Pedro de Macorís. Dispersos entre las inmensas plantaciones de caña de azúcar, aglomerados en casuchas o como ellos suelen llamarlos, barrancones, que dejan al descubierto la triste realidad que les ha tocado vivir a unas 7.000 familias en los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar y los emporios azucareros privados. Yo tengo 67 años y aquí no hay fuente de casi de trabajo, sino lo que se pica caña. En tiempo de zafra ahí se trabaja, pero en tiempo muerto lo que se cultiva. Y te ves que esas casas son prestadas y ya te sabes las condiciones que hay. Aquí no tenemos sanitario, tenemos agua hace poco, porque el tiempo que tenemos nosotros aquí tenemos como 2 años. Y porque fue una señora que nos la puso. En esto que nosotros vivimos es algo prestado. Y mira, los otros días cuando vino el ciclón, yo duermo en esa cocinita y yo tuve que salir con mi hija porque no hago, el agua no nos dejaba dormir. Nosotros no tenemos, o sea, casa propia, eso es una casa prestada. Sumergidos en la pobreza, la marginidad, el abandono, las casas a punto del colapso, con pisos de tierra y qué decir del hacinamiento, que muchos de los casos no cuentan con baño para hacer sus necesidades. Aquí hay, tenemos unos cuantos barracones que tienen su baño dentro de su casa y otros tienen su sanitario. Pero la mayoría los que van a ir a los campos de caña, a los caminos, a la orilla de los campos de caña, a los carriles, como dicen, y hacen sus necesidades fisiológicas. Yo estoy aquí a la voluntad del Señor. Cuando ya todo ve que me puede ayudar, es un placer en la presencia del Señor. Estamos obrando en la caña, oye, en el carril de caña, cuando tiene necesidad se levanta a la 1, a la 2, a la hora que el Señor permite que puede levantar a obrar, tiene que salir para afuera, en un baño en la pieza de caña. ¿Usted cree que eso es necesario? Estamos viendo una situación caótica. Llueve afuera y en campo adentro. Aquí hay muchas casas, nosotros como pobres, en fin, que no tenemos recursos, ni tenemos la ayuda necesaria para poder reparar esa casa, o bien se hace la nueva. Estamos viviendo en ella que si viene algún ciclón, cualquier tipo catastrófico que venga, estamos dispuestos a perder la vida o salir corriendo. Estas comunidades rurales surgieron alrededor de la industria azucarera en la República Dominicana. Comenzaron a establecerse en el interior del país al inicio del siglo XIX con el fin de picar o cortar la caña, pero hoy, al parecer para muchas autoridades, lucen invisibles. Realmente la pobreza en esos bateyes oscila siempre entre ICB1 y ICB2. En los estudios que hemos levantado y que el CIUBEN como institución ha tabulado, podemos observar que la gran mayoría de esos bateyes realmente tienen una pobreza de pobre 1 o pobre 2. Ven mucho piso de tierra, muchos hogares, la mayoría con letrina. Entonces son indicadores que dan a entender que hay una pobreza extrema. El PNUD, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, establece que para que un hogar o un país pueda disminuir la pobreza, el gobierno debe invertir en educación, debe invertir en salud y en vivienda, en los hogares. A pesar de que se han realizado programas que buscan disminuir sus condiciones de vida, estos han sido en vano. Para Julio Martínez, director provincial del Sistema Único de Beneficiarios, quien afirma que en esos bateyes se ha avanzado, pero no así para el presidente de la Junta de Vecinos en los bateyes Construcción y Batey Viejo de Hato Mayor. Promesa hay mucha, lo que pasa es que no se cumplen. Aquí sí vino hace como 7 años que vinieron las instituciones que le fueron MUDE y Save the Children. Vinieron aquí a la comunidad que fueron que repararon estos barrancones y nos pusieron el agua, que aquí lo que tenían era una sola toma de agua. Y nos prepararon todo, una cuanta toma de agua en la comunidad. Y la mayor parte de la comunidad ahora tienen llaves.